Saludos a este Brequeros. Lola dijo que Laura no sabe ni caminar, dice César. Ay, Dios santo. Eso sí estuvo fuerte. Eso está bueno. Ay, no, a Lola Cortés la amo. Oye, a la que no amo es a Camila Sodi. ¿No? Queda claro, ¿no? No, ni ella tampoco a ti. Ni a nadie. Mira, resulta que hay una periodista de muchos años. Es una periodista, la verdad, de gran oficio, que ha estado en muchos programas de televisión. Yo la ubico mucho por Univisión. Inés Moreno. Ajá. Y entonces Inés tiene una super cuenta de TikTok, tiene como 250 mil seguidores, ¿sí? Y ahí va contándote anécdotas. Imagínate todas las anécdotas que no tiene Inés, ¿no? De hecho, ayer me la topé en un video de donde entrevistó a Sergio Andrade, de las muy pocas que ha entrevistado a Sergio Andrade después de que salió de la cárcel. ¿De muchos años atrás o recién? Sí, no, hace como 10, okay, más o menos. Y entonces es interesante oír a Inés Moreno y toda su experiencia, ¿no? Y entonces en uno de los videos recientes que acaba de subir, subió a qué famosa no quiere volver a entrevistar. Y es Camila Sodi, porque asegura esta periodista que Camila es muy majadera, muy grosera con la prensa, que la última vez que la entrevistó fue para una telenovela que hacía con Osvaldo Benavides. De acuerdo, ¿cómo? ¿Cuál era el remake de Amor y Silencio, ¿no? Ajá, a que no me dejas. A que no me dejas. A que no me dejas. Y que ahí hace cuenta que fue súper grosera. Pero no solo ahí, también cuando presentó Rubí hace un año o menos de un año, yo me sé varias cosas que le hizo a nuestros colegas y nuestros compañeros, varias leperadas. Es muy lépera, es muy majadera. Sí. Los trata de humillar. Es un personaje. ¿Cómo de llamarlo? Pues eso, grosera. Creo que es la palabra perfecta. Creo que si buscas el sinónimo de grosera te va a aparecer Camila Sodi. Y entonces Camila, según dice Inés, de verdad fue muy déspota. Y entonces ella dice, no la quiero volver a entrevistar. No me la quiero topar. No quiero platicar con ella porque pues no te aporta nada, porque no te toma en serio, porque cree que los medios son estúpidos, los de los medios. O sea, qué mal, ¿no? Pues qué poco le aprendió a la familia, ¿no? Porque Laura, aunque sea sangrona y lo que quieras con algunas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con la prensa es un amor, un encanto. Sí, cuando le das por su lado, Laura es encantadora. Uh-huh. Thalía, pues ni se diga. No, Thalía siempre. Thalía es Thalía muy políticamente correcta. Uh-huh. Y pues bueno, la sobrina no le... Fíjate, la menos talentosa. Sí, la menos es talentosa. Es la que se pone sus moños. Sí, suele pasar. Deberían de pasarle... A ver, si quieren yo lo redacto. Yo redacto el memorándum. Le voy a mandar un memorándum a su correo. Fíjate que tú ni eres tan talentosa y te crees mucho. Bye. Firmado. Al éxito. ¿Te imaginas? Imagínate que le llegara ese correo. ¿Cuántos no le llegarán? Y a sus redes y a todos lados, ¿no? Insoportable, insoportable. Camila Sodi fue lo que reveló la periodista Inés Moreno a través de TikTok. Es un hígado, Camila, pero no encebollado, nos dice Maro. Bueno, estas actricitas de ahora, dice Fernando Nájera, deberían aprender de las grandes de antaño como Silvia Pinal y Elsa Aguirre. Ey, pues sí. Uy, Elsa Aguirre, hombre, también es un... Oye, que acaba de darle una entrevista al Minuto que cambió mi destino. Increíble Elsa Aguirre, porque tiene 90 años, pero a la vez entera le ves un rostro precioso, pero un rostro jovial. ¿Sí me entiendes? O sea, como si tuviera contenta 30. Se ve contenta con la vida. Ajá, súper padre cómo cuenta sus anécdotas, cómo se nota que es una mujer feliz. Uh-huh. Eso, y qué padre llegar a los 90 años y tener esta felicidad, ¿no? O sea, tener esta energía con la que camina Elsa Aguirre. Pues se lo debe en gran parte al yoga, ahorita que hablábamos del yoga, ¿eh? Ajá. Desde muy jovencita, ella lo ha dicho en muchas entrevistas, creo que te lo dijo a ti, ¿no? Sí, 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 porque si quieren escuchar una entrevista, yo la entrevisté hace como 8 años, uh-huh, a Elsa Aguirre. Terminando el programa, póngale Alejandro Zúñiga, Elsa Aguirre, y ahí hay una entrevista como de 15, 20 minutos que le hice por radio hace ya un buen tiempo, pero encantadora, siempre encantadora Elsa Aguirre. Siempre en encantadora la señora, y pues se le nota, como dices tú, que es... Que vive la vida al día, como debe ser, ¿no? Sí, qué padre. La verdad, qué padre. Me encantó verla. Me encantó ver su... Leyendas. Divas, ¿no? Okay. Sí, porque, por ejemplo, Tongolele, pues ya no aparece públicamente porque se dice que su salud está deteriorada. María y es Victoria. Menor. Es menor, Tongolele. Es menor, según yo. Es menor. No mucho, pero, o sea, creo que es menor que Elsa Aguirre, ¿eh? Bueno, pues por ahí van, ¿no? Por más ahí. O menos de la... Sí, mano. Son de la época. María Victoria, todas ellas, ¿no? Silvia Pinal. Silvia Pinal, Ana Luisa Pelufo, todas ellas son como de la época.
Maribel Guardia. No, no es cierto, Maribel. Tú eres más para acá. Sí. Ah, Maribel tiene como 61 o 62. ¿No? Maribel va entrando a los 61, pero no los ejerce. No, Maribel se ve. No le han pasado el memorándum. No, ni quiere ni lo va a aceptar si le llega. Dirección spam, equivocada. Spam. Block, delete. Bueno, ¿quién más dice nuestros paranduleros? Ya hay imágenes de Angelique en vencer el pasado, dice César Arista. Sí. Sí, aquí las tenemos. Sí, por supuesto. Que aprenda la Sofi de esas buenas actrices, dice Lourdes Flores. ¿Cuál Sofi? Sodi. Maribel Guardia dice, Alex, ¿cuánto vas a dar tu crítica de Diseñando tu Amor? Dice Carmen Cuadros. ¿Qué crees? Ya la vi. En los siguientes minutos, la crítica para Diseñando tu Amor, para quererlo todo, el final horrendo, todo. Se los voy a platicar al ratito. Al ratito. Mujeres engañadas, pues, ¿qué traemos con mujeres engañadas, Román? ¿Qué pasa con mujeres engañadas? Bueno, vamos.